Поэтому перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим. Estas son las imágenes que nos deja el noveno día de invasión de Rusia a Ucrania. Y ese diálogo que parecía que tendía un puente hacia la salvación de muchos ucranianos realmente parece ser que no se ve plasmado en estas imágenes que ya son de horror. Dari. Marce, Edi, cada día que pasa, la guerra en Ucrania se parece un poquito más a una pesadilla, que nos recuerda a lo peor de la Guerra Fría, a la crisis de los misiles, a la guerra de Vietnam, a situaciones de niveles de tensión que no habíamos visto en medio siglo, por lo menos. Ahora, escalando ya a niveles de amenaza nuclear de ambos bandos. Acaba de tuitear el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky haciendo prácticamente un llamado a una tercera guerra mundial. Si les parece, les leo el tuit que hizo Volodymyr Zelensky, porque realmente es impactante. El contenido dice: el terrorismo nuclear, acusando a Rusia de terrorismo nuclear, requiere una acción decisiva en respuesta. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, llamamos a cerrar el espacio aéreo sobre la Ucrania y a lanzar una operación para mantener la paz y la seguridad. El objetivo es salvar las instalaciones más peligrosas. El mundo no debe mirar, sino ayudar. Este es un llamado. Mientras a la OTAN los para intervenir. Principales analistas y políticos del mundo están planteando que si se mete la OTAN es la tercera guerra mundial. Esto es lo que está viviendo el mundo. Nosotros estamos con el chiquitaje, podemos decir, comparando con esto doméstico del acuerdo con el fondo sí o no para un país que refinancia su deuda. Esto es estar ya no de manera retórica ante la pregunta: ¿estamos al borde de una tercera guerra mundial? Zelensky está pidiendo: vayamos hacia eso para salvar a Ucrania. Comprometamos a todo el mundo, que es en algún punto entendible la posición de Zelensky, que está desesperado por ver cómo rescata a su país, que se está de a poquito cayendo a pedazos. Hoy, este mensaje de Zelensky es una respuesta al secretario general de la OTAN, a Jens Stoltenberg, que justamente lo que dijo es: no vamos a ir hacia una tercera guerra mundial. Porque lo que dijo es: no, la OTAN no puede intervenir, la OTAN no puede. Lo que se estaba discutiendo es la determinación de un espacio de exclusión aérea. Es decir, que la OTAN bajara cualquier avión ruso que sobrevolara el suelo ucraniano. Lo que pasa, Dari, es: no vamos a hacer eso. Es que esto da la sensación un poco de la reafirmación de lo que vos mismo concluías hace unos días, cuando vos decías: si acá no interviene la OTAN, Ucrania cae, porque no hay forma de hacer frente a un ejército armado que, además, no solo en infraestructura y en recursos, sino en preparación, duplica o casi triplica los recursos que puede llegar a juntar Ucrania. Sin duda, la diferencia es abismal y esto es días. Hoy Ucrania está resistiendo más de lo que se creía, pero es una cuestión de días. Lo que vemos acá marcado en círculos son las principales ciudades de Ucrania. Son las 11 principales ciudades de Ucrania. En azul vemos las que todavía están en manos del ejército ucraniano, en poder y en control de las autoridades ucranianas. En rojo,
las dos que ya tiene Rusia. Esta es Donetsk, la que vemos acá, la que ya tiene desde 2014, que estaba en control de separatistas. Esta es la ciudad más importante que conquistó Jersón, en el sur. Y estas que están en naranja son las donde más está avanzando. Fíjense, desde el sudeste es que viene el avance ruso. ¿Saben cuál es esta ciudad? Zaporilla, donde está la central nuclear que fue atacada. Eso te iba a preguntar. ¿Cuánto influye la toma de Zaporilla y la principal central nuclear de Europa en el llamado ya desesperado de Zelensky a que intervenga la OTAN? Bueno, hoy el planteo que hicieron desde la OTAN, desde Ucrania, es, bueno, Rusia está avanzando hacia el terrorismo nuclear, porque claramente lo que confirmó el propio Rafael Grossi, este argentino que está al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica, uno de los, realmente, Grossi es uno de los argentinos más importantes del mundo, aunque muchos no lo conocen, confirmó que efectivamente hubo un ataque con un cohete que fue de las tropas rusas sobre esta central nuclear, que llegó, pegó a 300 metros de uno de los 6 reactores nucleares que tiene esta central. Si el blanco, en vez de ser un edificio administrativo dentro de la central nuclear... Sí, que ya a esta altura tenés que esperar que hayan querido que pegue a 300 metros y que no haya sido de casualidad que no voló todo por el aire. ¿Son por esas el tipo imágenes de armamento que vemos? No, estas imágenes son en alguna... me parece que es en Charkov, no es dentro de la planta nuclear. Porque ahí está todo destrozado, digo. Bueno, son ciudades que ya hay que volver a construir, hay además. Hay ciudades que ya totalmente quedaron hechas tiradas abajo de la ceniza. Charkov es una de ellas, Jersón, donde se metieron también. Ahora, volviendo al tema de la planta nuclear. Por el tipo de armamento utilizado, es un armamento de mucha muy poca precisión el que es utilizado. Entonces, la verdad es que yo creo que tuvimos suerte. Hoy la representante... ¿Fue casualidad? Yo creo que sí. O sea, el objetivo era que explote todo. No. Yo no creo que el objetivo haya sido que explote todo. Pero en el intento de quedarse con la central nuclear, con la principal central nuclear de Europa, de toda Europa, porque tiene 6 reactores nucleares y produce cerca de entre un quinto y un cuarto de la energía eléctrica que consume Ucrania, fue tan irresponsable el avance ruso que se arriesgó incluso a eso, a que pudiera haber habido un estallido nuclear. Hoy lo dijo la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad Nacional. Nos salvamos por centímetros. Martín, ¿querías aportar algo? ¿Cómo coquetea Putin con esto de lo nuclear, no? Porque ayer fue lo de esta estación. La semana pasada, él llamado a estar en alerta nuclear en Rusia. Hay como toda, por lo menos desde lo de... Esto de lo dialéctico, no. Pero en la acción y en los gestos, de coquetear constantemente con lo nuclear, no sé si para tener en vilo al mundo o para qué, no sé, pero guerra hay una... Una guerra psicológica. Esto forma parte de una guerra psicológica. Lo hablábamos, vos, Eddie, lo planteaste muy claramente cuando dijiste, ¿qué significa que esté en Chernobyl? Claro. Porque recordemos que Ucrania es el lugar donde se produjo el mayor desastre nuclear de la historia. En 1986, la central nuclear de Chernobyl viene en el norte. Acá tenemos Kiev, es un poquito más al norte, más o menos por acá está Chernobyl, justo la frontera con Bielorrusia. La primera acción concreta de propaganda nuclear, si querés, que hubo en esta guerra. Entró y se dijo, mientras estoy acá en Chernobyl. No cierran el grifo del gas, ¿no? Porque el tema de los negocios y del abastecimiento de gas a Europa sigue abierto. La frase, disculpen, miro para abajo porque nos lo pasa nuestra producción. Si Ucrania no sobrevive, toda Europa no sobrevivirá. Eso es lo que advierte Zelensky. Me parece interesante porque está el punto que vos estás tocando. Zelensky lo que dice es que hasta Berlín no paran otra vez, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que me parece que Zelensky también apunta a jugar a eso porque no lo están ayudando fronteras adentro. A ver, lo están ayudando, yo te diría, lo están ayudando, están mandando armamento. Haciendo un nivel de presión sobre Rusia económico muy grande. La realidad es que si uno piensa realmente en el bienestar de la humanidad, pensar que la OTAN se meta militarmente es, insisto... Ahora, ¿está fallando Putin en su estrategia de desprestigiar a Zelensky como líder político y líder regional? Porque esto también, la respuesta de él de ahora del tuit, puede tener que ver con que Putin salió a decir no está en el país, abandonó a su gente. Y Zelensky sale a plantear como una contraofensiva con todo, ¿no? Con toda Europa. La batalla, yo te diría, discursiva, claramente la está perdiendo Vladimir Putin. La está perdiendo. Y la está perdiendo, además, la prueba de que la está perdiendo es que ni siquiera puede hablar de la guerra en su propio país. Ni siquiera puede hablar de la guerra. La posición es censura total. Se están yendo todos los medios. La última noticia es cerraron Twitter, cerraron Facebook, no existe más. Se fueron los principales medios. Esto es la central nuclear, ¿no? Ahora estamos en un acercamiento. ¿Y qué son todas estas líneas de 210 kilómetros, 180? Las distancias a las ciudades de las que está cerca
esta central nuclear, que claro... Que pensemos, van a ser impactadas, básicamente. Si hubiera habido un desastre nuclear, estamos hablando, obviamente, de Zaporilla, que es donde está, ahí en las afueras, pero Mariupol, de que tiene 500.000 de habitantes, Melitopol con 150 habitantes, y Jersón, que es esta ciudad que decimos que ya está en poder de Rusia. Ahora, creo que tenemos otro mapa también para mostrar que hay otras centrales nucleares activas en Ucrania que pueden ser también blanco de los ataques, por lo menos del intento de Rusia, que me parece que no era destruir la central nuclear, sino quedársela por una cuestión de amenaza, de poder psicológico en términos de la guerra y también de jugar con la posibilidad de cortarle el grifo de la electricidad a Ucrania y dejar a las tropas aisladas en términos energéticos. En un ratito me parece que vale la pena detenerse sobre ese análisis de las distancias y sobre esto que planteas vos, Eddie, que me parece que es crucial. ¿Será así como dice Zelensky? Que si cae Ucrania, en realidad se está tirando un tiro en los pies la propia Europa, la propia Unión Europea, si OTAN no interviene. ¿Cae todo? Lo cierto es que la información viene minuto a minuto y vamos a seguir durante el programa y en los próximos programas de Para que sepan.